Compromiso del gremio de bares con la sociedad quilichagüeña. Priorizando el diálogo como principal herramienta para concertar soluciones con la ciudadanía y con los sectores comerciales y entendiendo la necesidad de mantener activo el gremio de bares en el municipio, la mesa técnica presidida por la Secretaría de Gobierno decidió la reapertura de los establecimientos nocturnos desde el viernes 21 hasta el 24 de mayo de 2021, desde el mediodía hasta las 11 de la noche. Así las cosas, el Gremio de Bares de Santander de Quilichao, con el acompañamiento institucional de la Administración Municipal y la Policía Nacional, en el marco del paro nacional y con la intención de contar con el apoyo de las autoridades para su reactivación económica segura, se compromete a, primero, cerrar los establecimientos a la hora establecida. Segundo, establecer mecanismos efectivos que incentiven el consumo responsable del alcohol, como por ejemplo, habilitar el servicio de comidas u ofrecer el servicio del conductor elegido, entre otros. La reactivación de los bares no podrá ser un factor de riesgo que afecte la seguridad vial. Tercero, apoyar el control del consumo de bebidas embriagantes por parte de sus clientes en andenes, calles y parques contiguos a cada establecimiento. Cuarto, establecer reglas claras para el parqueo de vehículos, motos, carros, etcétera, de sus clientes o de sus empleados. En ningún caso, el parqueo podrá ser sobre el espacio público. Para esto podrán suscribir convenios con parqueaderos cercanos o habilitar el servicio de valet parking. Los vehículos mal parqueados o dejados sobre la vía pública podrán ser inmovilizados y retirados por las autoridades de tránsito. Quinto, controlar el ruido exterior de sus instalaciones. Las quejas de los vecinos serán tenidas en cuenta como un incumplimiento a los términos y condiciones para el funcionamiento de los bares. Sexto, implementar en todo momento el protocolo de bioseguridad para cada establecimiento, cumpliendo asuntos tan importantes como la supresión de las pistas de bailes, contar con el acta de aprobación para su funcionamiento, el uso de tapabocas y el lavado de las manos. Séptimo, en todo caso está prohibido el ingreso y permanencia de niños, niñas y adolescentes. Octavo, informar y coordinar con la Administración Municipal sobre otras estrategias y planes que implementen para dar cumplimiento a los presentes compromisos. Muchas gracias, este es el acuerdo que hemos firmado con la Alcaldía Municipal. Le pedimos a la comunidad y a toda nuestra distinguida clientela que puedan asistir a los bares y a los estancos que tenemos en el municipio para que disfruten en armonía y paz y puedan llegar a sus casas con responsabilidad sin cometer ningún error para poder seguir compartiendo y disfrutando de estos establecimientos públicos. Hoy nos encontramos aquí en las instalaciones de la Alcaldía, en Secretaría de Gobierno, el gremio de Asobares. Somos unas personas que estábamos clamando que nos dieran apertura, pero hacerle también el llamado a los quilichagüeños que a partir de hoy tenemos apertura de los negocios de las 12 a 11 de la noche, como para que se programen y salgan a disfrutar, salgan a departir más temprano, pero también hacerles la invitación de que sea un compromiso, que se lo tomen a personal, de que el buen comportamiento que les hemos el llamado para que puedan disfrutar y así podamos nosotros continuar con nuestras actividades. Ha sido un trabajo largo que hemos venido durante ese tiempo, así es que depende de la ciudadanía de que nos colaboren para nosotros poder también seguir activos en esta actividad como tal. Gracias.